Bueno, lávate las manos. Ok. ¿Él le dijo cuándo va a regresar? Es que sí, fue un viaje de último momento. Pero usted hizo mucha comida. No podemos comer tanto los dos. Además, hay una olla con sopa. Sí, es que temí que fueras complicado para comer y que no te gustara mi comida. Por eso decidí preparar un poco más. Ve a lavarte las manos. Bien. ¿Y a dónde se fue de viaje? No me lo dijo. Seguro no fue muy lejos. Mejor dedícate a estudiar. Tu padre volverá pronto, ¿me escuchaste? No te quedes parado, anda a lavarte las manos. Ay, Dios mío, cómo pregunta. ¿Quién es? Ya voy. ¿Quién será? Hola. ¿A quién busca? ¿Está en la casa de Wu Shen? Sí, lo es. Él no está. Usted es... ¿es usted la dueña del restaurante de allá abajo? Sí. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? ¿Qué relación tiene con Wu Shen? Eso a usted no le importa. ¿Qué quiere de Wu Shen? Entonces yo tampoco le cuento nada. Estoy buscando a Wu Shen. ¿Está aquí? ¡Wu Shen! ¡Cálmese! Ya le dije que no está. Hola. Abuela, ¿qué hace aquí? ¿Cómo está el abuelo? Tesoro, vengo a entregarle el dinero a tu padre. Él no está aquí. Por favor, entrégaselo, ¿sí? No puedo. Esto se lo dio a Wu Shen. No puedo recibirlo. Además, no voy a usar este dinero. Es para curar la enfermedad del abuelo. ¿Por qué no lo quieren? No es así. Toma, dale las gracias a tu padre. No lo usaremos. La intención es lo que vale. Pero, vamos, ¿y mi abuelo? ¿Cómo va el proceso? Hasta ahora no hay ningún donante. El dinero no nos sirve. ¿Y qué dijo el médico? Está empeorando. El médico dijo que tiene insuficiencia hepática. Recíbeme esto, ¿sí? ¿Insuficiencia hepática? Con mayor razón, no puedo aceptarlo. Ese dinero puede salvarlo. Espera, Xiao Han. Te advierto que no podemos darles ese dinero. ¿Me escuchaste? Esta familia no hizo méritos para merecerlo. Se aprovechan de tu padre. Ese señor no quiso reconocerlo, ¿cierto? ¿Y ahora tienen el descaro de recibir el dinero? ¿Y con qué cara? Es que, dime. Ya. Señora Wen, déjeme hablar a solas con la señora Wan. Comprendo lo que dice, lo entiendo, lo sé. Por favor, retírese. Escúchame, niño. Sí. No te dejes llevar por los sentimientos. No permitas que ellos te engañen. Está bien. Venga por acá. Quiero hablar con usted. No se preocupe. Hable, tranquila. El abuelo dice que hemos tenido una vida muy tranquila. No queremos estar en deuda con nadie. En esta vida solo le hago caso a él. Por eso vine inmediatamente cuando me pidió que les devolviera el dinero. Hazme caso, por favor, recíbemelo. Entrégaselo a tu padre. Sí, por favor, recíbelo. No puedo, abuela. Abuela, escúcheme. Por favor, escúcheme. Sí, por favor. Guárdelo por ahora. Es el dinero que les dejó Wu, no yo. Y no tengo la obligación de aceptarlo por él. Además, no hay ninguna deuda. De verdad, Wu solo quiere ayudarles y yo también. Este dinero lo puede salvar. No puedo aceptarlo, así que, por favor, lléveselo, por favor. Hijo, el abuelo tiene razón. Dijo que ustedes dos son buenos hijos. Siento por los malentendidos entre nosotros. Pensé mal de ustedes. Te pido disculpas, por favor. Tesoro, de verdad, lo siento. No pasa nada, no se preocupe. Escúchame. Tengo que volver ahora mismo al hospital para cuidar del abuelo. Debo dejarles este dinero. Dáselo a tu padre, por favor. Hazme caso. Te doy gracias por tu buena intención. Piensa, si me voy con esta tarjeta y se entera el abuelo, se va a enojar mucho conmigo. No está bien de salud. Pero imagínate si se muere del disgusto. Nos sentiremos culpables, hijo. Por favor, hazme caso. No diga eso. Hazme caso.
Uchen, dime qué debo hacer, ¿ah? La señora del restaurante de abajo vino a devolver el dinero. Dime, ¿por qué ella es tan...? Pero... ¿Con quién estás hablando? Es tu padre. Es él. Solo le decía que... No quiero hablar es que, con él. Como está no, de dame viaje, el teléfono. ¿Tú sabes? Dámelo, quería necesito decirle algo. Quiero hablar con él. ¿Hola? ¿Wu? ¿Dónde estás? El abuelo regresó el dinero. Seohan, ya me lo dijo la señora Wem. No te preocupes por el dinero. Shifei lo irá a buscar después. ¿Cuándo vas a volver? Escúchame, aún estoy ocupado. Necesito unos días. No me tomes el pelo, no me mientas más. Dime la verdad. Vi tu maletín, así que sé que no viajaste por trabajo. No quería decírtelo. ¿A dónde fuiste? El director del colegio dijo que la profesora tuvo un accidente y seguramente tiene que ver contigo, ¿no es así? Tuvo un accidente en el auto. Pero no puedo hablarte de eso. No lo tengo claro. ¿Cómo que no lo tienes claro? Anoche saliste corriendo después de contestar una llamada y volviste esta mañana. Oye, más vale que la profesora no le haya pasado nada, o si no, te juro que yo... ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a vengarte? Háblale bien. Ok, está bien, tú ganas. Hablemos en serio. Oye, cálmate. Escúchame. Quiero preguntarte algo, Xiaohan. Cuando viniste a buscarme y te rechacé tantas veces, ¿tú me odiaste por eso? ¿Odiarte? No, creo que yo lo que tenía era curiosidad. Estaba muy entusiasmado y vine a buscarte por un sentimiento personal, pero como no respondías de la misma manera, yo sentía mucha rabia. ¿Por qué me preguntas esto ahora? No creo que un hombre de mediana edad... Piense lo mismo que un adolescente. Oye, ¿cómo le hablas así a tu padre? Bien, dejémoslo así. Cuídate mucho. ¿Hola? ¿Hola? ¿Colgó? Ya. No te enojes, hijo, ya. Ay, no. Oye, ¿cómo va el juego? ¿En qué etapa vas? Shifei. Cuando puedas, llévate la tarjeta. El viejo no necesita el dinero. ¿Qué dices? Que no me va a reconocer como su hijo. ¡Qué corazón más duro! ¿Pero por qué? Papá, dime por qué rechazas tanto a mi hermano, ¿ah? ¿Qué te hizo su madre en el pasado? ¿Por qué te divorciaste de ella? Papá, no entiendo por qué eres tan testarudo. Por lo menos deberías recuperarte primero y luego devolvemos el dinero. ¡Papá! Buenos días. Hola. Ya me voy. ¿A dónde? Al trabajo. Acabas de salir del hospital, deberías recuperarte. Estoy bien. Si me quedo aquí, voy a morir de tedio. Si yo estuviera en tu lugar, pediría unos días para ir de paseo y disfrutar. Cancelé mis vacaciones.
Hoy habrá una clase pública y será evaluada. Tengo que ir. Los chicos me necesitan. ¿No vas a desayunar? Comeré cualquier cosa. Adiós. Está bien. Comeré yo sola. Hola, chicos. Ya regresé. Bueno. Les quiero contar una cosa. Xiao Han, mírame. ¿Qué te pasó en la cara? ¿Por qué tienes moretones? Es que ayer me caí de la bicicleta. Oh, te caíste. Parece que de forma artística. Sí, pienso lo mismo. Primero me golpeé aquí, luego aquí. Ok, vamos. Chan Kaisuan, ¿te pasó lo mismo? Estuvimos juntos en bicicleta. Vengan, rápido. Yo confieso, le mentí. No me caí de la bicicleta. Me gusta mucho el sumo japonés. Es divertido ver a dos hombres en calzoncillos peleando y quise probar, pero creo que me pasé un poco. Eso fue todo. ¿Hasta cuándo me quieres engañar? ¿Por qué se pelearon? Profesora, cuando pediste unos días me sentí libre por un momento y me salió el grito de alegría. Por eso nos peleamos. ¿Eso es verdad? Porque tú... Sí. ¿Cuándo vas a cambiar? La solución a los problemas no son los puños. ¿Oíste? Y tú también. ¿Estabas contento con mi accidente? Si no volviera nunca, estarías feliz. No, seguro que sí. Vengan a mi oficina después de clase. Suban ya. Sí. Sí. ¡No es divertido! ¡Suban ya! Ok, everybody. Tenemos que tener en cuenta que los diálogos usuales en inglés son muy diferentes a los que salen en los libros. A continuación, vamos a aplicarlos. Pero antes, les mostraré la escena de una serie de televisión. Quiero que la vean y escuchen los diálogos. Al final le pediré a algunos que hagan una representación. What the hell's all that? It's a store contest. I'm the judge. I just want to let go of the dress. This is the wedding of my dream. You have my dream. All right, enough. You two are injured, okay? You need to get your priorities straight and let go of the dress so we can treat you. All right, let go now. Hasta ahí está bien. Bueno, ¿quién quiere interpretar a la paciente Lin Xiaowo? ¡Yo! ¡Yo! Te recuperaste muy bien. Señora Wen. ¿Sí? Quiero comer uvas. ¿Quieres uvas? Sí. ¿Y qué más quieres comer? Iré a comprarlas. Solo unas uvas. Está bien, espera. Doctor, se lo encargo. Veo que la herida está sanando muy bien. ¿Te has sentido mal? Solo un poco de dolor, me siento mejor, nada más. Significa que tienes buenas condiciones físicas. Por eso te recuperaste bien. Mañana podrás caminar, pero sin hacer mucho esfuerzo físico. Entiendo, gracias. Doctor, quiero preguntarle algo. ¿Sí? De acuerdo al estado físico que tengo, ¿podré donar parte de mi hígado a un paciente con cirrosis? ¿Donar parte de tu hígado? Sí. Solo quiero saber si es posible. Teóricamente, como acabas de ser operado de la columna, podrás volver a la normalidad después de 2 semanas. En cuanto a la donación de parte de tu hígado, en principio no habría problema. Digo, teóricamente. Pero aún no sabemos si podrías estar en condiciones para poder volar.
Si donas parte de tu hígado en estas condiciones, sería riesgoso. Creo que ningún médico estaría de acuerdo. Mejor descansa. Sí, gracias. Espero sus sugerencias. Sí, vamos, por acá. Profesora Lin, ¿por qué no terminaste de mostrar el video? Tengo cosas que hacer. Me voy. No se vaya, profesora. Veamos el video. Director, lo siento. Esta es mi carta de renuncia. ¿Es por las travesuras que acaban de hacer los niños en la clase? Creo que solo fue un pequeño desajuste. Estuviste muy bien hoy. Los chicos no tenían mala intención. ¿Ah? Los profesores que vinieron a observar la clase hablaron muy bien de ti. Señor director, le pido que acepte mi renuncia. ¿Es para presionar a tu padre? Cuando vine aquí, tenía mucha ilusión de apoyar y de enseñar a los chicos con amor, con paciencia. Deseaba ganar su cariño y confianza. Pero hoy me di cuenta de que fracasé. Es imposible que me acepten. Por eso pienso que hice algo mal. O no fue suficiente. Quizás deba mejorar mi método. Profesora Lin, para mí eres una excelente profesora. Pienso que deberías difundir y masificar tu método de enseñanza en este colegio. Recién hablaste de mejorar el nivel y estoy de acuerdo. Para eso hay muchas maneras. También lo puedes hacer a diario. Señor Yuan, he tenido muchos altibajos últimamente y varios problemas personales. Siento una sensación de fracaso. Creo que tengo un problema, pero no se preocupe. No pienso rendirme. La docencia es mi carrera. Quiero mejorar mi relación con los alumnos. Por eso decidí ir a Los Ángeles. Quiero prepararme. Pienso estudiar psicología educativa. Hagamos una cosa. Profesora Lin, aún queda tiempo para terminar el semestre. Por ahora no voy a aceptar la carta de renuncia. Cuando llegue el momento, lo pensaremos bien. ¿Qué te parece? Oye, Xiaohan, la profesora Lin tenía muy mala cara. Se molestó. Ella va a averiguar qué pasa. No lo creo. No tiene la mente tan cerrada. No creo que nos culpe por algo así. ¿Tienes miedo? Tú eres el miedoso, yo no. Solo queríamos hacerle una broma. Hay cosas más divertidas en el video. Si las hubiera visto, no se habría enfadado. Su nivel de inglés no está tan mal. Oigan. Ustedes siete siempre fingen ser estudiantes mediocres delante de mí. ¿Para qué? No digas eso. Cuando recién llegó, ella nos puso en jaque. Teníamos que ponerla a prueba. Ahora me doy cuenta que es buena persona. Tranquilo, nos portaremos bien. Está bien, qué buenos actores son. Sí que lograron engañarme. Bueno, eres un chico muy divertido. Quiero ser tu amigo. De acuerdo, de ahora en adelante, no solo tú, sino todos ustedes tratarán bien a la profesora. Es una mujer joven, no la molesten más. No hay problema. Sí, bien, cumpliremos el paro. ¡Sí! Llegará enseguida, hermano. No hay prisa. Oye, no tienes que ponerte tan serio. ¿Me veo muy serio? Demasiado, diría yo. No tienes ninguna expresión. ¿Y así? No, mejor ponte serio. Creo que no deberías tratar a Shifei con actitud de científico. De verdad, él es muy importante para mí. Es solo una comida. ¿Para qué tanta formalidad? Igual hay que ponerse más formal. Es la primera vez que se ve con mi familia. ¿No crees que me arreglé para la ocasión?
Para conquistar a alguien como tú que no se enamora, ese hombre debe tener algo especial. Sí. A ver, dime, ¿qué sientes cuando estás con él? Te ayudaré a analizarlo. Como un corrientazo. Ah, qué increíble. La superabogada racional de mi familia también se ha vuelto loca por amor. Oye, seremos familia en el futuro. ¿Jessy? Hola. Hermano, él es Shifei. Este es mi hermano. Hola, Lichel. Hola. Encantado, hola, soy Shifei, de conocerte. Encantado. Es un placer. Gracias. Igualmente. Siéntate. Siéntate. ¿Qué deseas comer? ¿Ordenamos? Mira la carta primero. Cualquier cosa está bien, pide tú. Mira la carta. Pide algo que te guste. Lo que me gusta, Yesin, mira tú también. ¿Cuándo llegaste? Como ¡ah, dos... qué tal esto! Mira, a ti te gusta el bistec, a mí también. Claro que sí. Voy a contestar el teléfono, disculpen. Sorry. Sigue. Gracias. Creo que podemos pedir una botella de vino. ¿Qué dices? Creo que mejor no. Considero que hoy no es la ocasión. Aprovecho que Jesse se fue para comentarte algo. Jesse parece una niña, no sé, no se ve muy seria. Ajá. Pero en el fondo es una princesa. Es muy detallista y sensible. No pensé que ella iba a tomar esta relación tan en serio. Debió ser amor a primera vista. Espero que seas un hombre muy responsable. Conozco algo del mundo del espectáculo en el que trabajas. Espero que tú puedas manejar bien la situación. Sí. Y tratar bien a mi hermana. Y no dejes de amarla. Tranquilo. Es cierto que trabajo en ese medio, pero para mí eso es solo... es un trabajo, es como me gano la vida. Pero mis sentimientos por ella son sinceros. Sé que la gente que trabaja en algo como lo tuyo habla muy bonito. Tiene inteligencia emocional. Oh. Quizás porque he visto mucha gente y me he acostumbrado a actuar así, pero creo que como persona soy muy confiable y además soy muy fuerte. Sí. Escuché que eres muy buen amigo de Wu Shen. ¿Es eso cierto? Sí. Somos como una familia. Y yo conozco sobre tu relación con Lin Xiao porque Jesse me lo contó, entonces lo conozco. ¿Y tú qué opinas de la relación entre nosotros? Sobre su relación... Oye, pero se supone que hablaríamos sobre mi relación con Jesse. ¿Cierto? Sí, claro. Ok. Está bien. Me caíste muy bien. Ya llegué. ¿De qué estaban hablando? De cualquier cosa. Como, ¿de qué vamos a comer? ¿Qué vamos sí, a claro. comer? ¿Bistec te parece bien? Para mí, lo que sea, está bien. Bebamos algo, ¿no? ¿Será que ahora sí podemos beber? Sí. ¿Sí? Camarero. Camarero. Por aquí, por favor. Profesora, te dejaré en casa, ya que no tienes auto. No, gracias. Entonces te dejaré en el metro. Así podré hablar contigo. No quiero hablar ahora.
Ya, no te enojes. Los chicos solo querían hacerte una broma, de verdad. Además, sin un buen nivel de inglés, no habrían podido hacer algo así. ¿No viste lo felices que estaban por mi accidente? No los defiendas más. Si actúan así es porque no me aceptan. Oye, no tenían esa intención. ¿Y sí? Su nivel de inglés es muy bueno. Así que me puedo ir tranquila. ¿Cómo que irte? ¿A dónde te vas? ¿Nos vas a dejar? Pero no puedes hacer eso, no puedes desquitarte con el trabajo porque tienes problemas sentimentales. Con Wu no puedes mezclar eso. No juego con mi carrera profesional. Soy muy responsable con mi trabajo. Cuando me vaya de aquí, tú tendrás que serlo, como un buen alumno. Y otra cosa. Jesse fue a la cárcel. Le entregó el dinero y la carta a Lutachi, pero él no quiere ayuda. ¿Y qué? ¿Qué dijo después de leer la carta? ¿Dijo algo de mí? Sí. Dijo que la felicidad que le diste es suficiente para pagar el cuidado que te dio. Y que lo olvides. No te pongas triste. No rechazó tu buena intención. Es que siente remordimiento. Ya me voy. Hola, Eman. Xiao Han, me informaron del estudio fotográfico que podemos ir a la sesión de fotos. ¿Cómo que fotos? Si nos obligan a ponernos la misma ropa otra vez, no iré ni muerto, y tú tampoco. Oye, ya me pidieron disculpas. También cambiaron el vestuario. Además, me prometieron que nos sacaran fotos normales. Como hay mucho cambio de vestuario, tendremos que trabajar el fin de semana. Puedo hacer lo que sea, pero no quiero que sufras por mi culpa, ¿entiendes? Tenemos que ser firmes con nuestros principios. Si nos incomodan, renunciamos. Oye, vienes a ver a un enfermo. ¿Crees que está bien llegar con una botella de vino? ¿Huele? No quiero. Siente su aroma. No es para ti, es para mí, mira. Llamaré a la enfermera para que te saque. Es mejor que no traigas eso. Ahora que estás enfermo, incluso perdiste el sentido del humor, amigo. El alcohol te ayuda a pensar, ¿sabías eso? Y yo estoy aquí para pedir que me ayudes con algo importante. ¿Cómo puedo pedirle matrimonio a Jesse de una manera original? La idea de pedir matrimonio ya es muy común. Así que creo que no podrás evitar eso. Ay, es que hoy vi al hermano de Jesse, o sea, tu rival, es mi cuñado. Ay, ya hablo en serio, ayúdame. Da lo mismo que seas serio, ¿no? Primero remodelas la casa, después tienes un hijo y luego compras un auto. Eso es muy común. Ay, oye, no te pongas así, mira. ¿Qué dices si la invito a viajar y aprovecho para pedirle matrimonio durante el viaje? Eso es una buena idea. ¿Cierto? ¿Podrías también arrendar una nave espacial y pedirle matrimonio en el espacio? Sería original. No me tomas en serio. Está bien, lo entiendo. Es mi culpa. Soy un insensible por querer construir mi felicidad sobre tu dolor. Lo siento mucho. No es culpa mía. Estoy aquí sin poder moverme. No puedo descargar mi rabia. Llegas tú y aprovecho para desquitarme. Bien, entonces beberé por ti. Que el vino te quite la pena. Ay. Oye, lo había olvidado. No tienes que cambiarte de zapatos. Deja los documentos y vete. Si no, cuando vuelva hacia O, te puede ver aquí, puede... No, no pasará nada. Oye, ¿no me preguntarás sobre Chifei? ¿Ah? La verdad, no quiero. Está bien, es una... buena persona y me simpatiza. Uh-huh. Pero podría mejorar su estilo. No me gustan sus ojos. No sé, tiene algo en su mirada. Los tuyos tampoco son lindos. Ya basta. Tomaste agua y opinaste sobre Shifei. Jessie, eres mi hermana. Está bien que no me quieras ayudar, pero no puedes apartarme siempre. ¿Cómo que te aparto? Xiao, ¿estás aquí?
Chao. Xiao, ¿qué haces aquí? Amiga, ¿quieres que vayamos a tomar algo? Ah, ¿dónde podría pedirle matrimonio? Jefe. Tomé una decisión. Donaré parte de mi hígado a ese viejito. Oye, pero ¿te volviste loco? Le pregunté al médico. Teóricamente no es imposible. Cuando me recupere, podré hacerme un examen. Si somos compatibles, no hay problema. ¿Seguro que el medicamento está haciendo efecto? Mírate, ¿estás en ese estado y quieres donar tu hígado? ¿En qué estás pensando? No es egoísmo. Objetivamente, para donar parte de tu hígado, primero debes saber si ese viejito del restaurante es realmente tu padre. ¿Qué pasa si no lo es? Aunque la probabilidad sea del 1%, ¿qué tal si no es tu padre? No seas testarudo, mírame. ¿Estás vivo? Sí. Piénsalo bien, de verdad. Ya lo decidí. Es una parte de mi hígado. Llamaré a la enfermera. ¡Enfermera! Ya. Salud. Salud. Oye, Xiao, tú... ¿Por qué estás bebiendo tanto? Mañana tienes que trabajar, no lo hagas más. No lo creo. No quiero volver a trabajar ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que ya no quieres trabajar? Quiero ir a Los Ángeles a estudiar. Mi pasión no está bien valorada. Y creo que he sido muy ingenua. Pensaba que solo con ser profesora podría ganarme fácil el corazón de los niños. Todo es mentira. Xiao, eso no es nada. Tú también fuiste así cuando niña. Son niños, por eso son traviesos. Pero después ellos te lo agradecerán. No te pongas así. Yo te sirvo. Mira, fuiste a ese colegio porque Uchen te convenció, ¿cierto? Ahora que no están juntos, ¿quieres dejar el colegio? Porque ya tienes rabia, ¿cierto? Claro que no. No lo decidí por ese motivo. Es porque los alumnos me rompieron el corazón. Se alegraron cuando estuve internada en el hospital. Les entregué mi corazón. Y me lo pagan así. No me lo agradecen. Ya no tengo fuerza ni para entenderlos ni educarlos. Fui una tonta idealista. Siempre pensé que podía cambiar a todos los demás. Pero eso es imposible. Es mejor que me dedique a cuidarme. No pienses demasiado. Ellos son muy jóvenes aún, son muy traviesos. No creo que te hayan herido intencionalmente. No te preocupes. Sí, mi hermano tiene razón. Son jóvenes. Por cierto, ahora que quieres estudiar psicología, ¿a dónde te gustaría ir? A Los Ángeles. Soy un fracaso. No puedo entender a esos niños. Si quieres ir a Estados Unidos, te puedo ayudar. ¿Y en qué puedes ayudarme? Voy a California. No voy a Australia. A mí también me gusta California. Podría ayudarte. Además, tengo un muy buen amigo en Los Ángeles, un amigo de confianza. A lo mejor podría hasta conseguir un mejor trabajo allá. No. Si tú vas, entonces yo no voy. Voy para alejarme de Wu Chen, no para estar contigo. Cierto. Si no hubiera pasado lo que pasó,
ahora estaríamos en Costa Dorada juntos. Te equivocas. No me arrepiento de lo que viví estos meses. No tomes más. Ya basta. Déjalo, déjalo. Oye, ya no más. Por la felicidad. ¿Felicidad? Brindaré por mí. Wu-Chen. Wu-Chen. ¿La escuchaste? Está borracha, pero sigue llamando a Wu-Chen. Jessie, sé que estás molesta porque rompí mi relación con Xiao. Entiendo tus motivos, sé que eres su mejor amiga. Pero como mi hermana, ¿podrías dejar de rechazarme así? Entiendo que no me quieres ayudar, pero apóyame. Jessin. No es que no te apoye, ni que te rechace. Fuiste el culpable de la separación, pero yo convivo con ella aquí. Sé quién la puede hacer feliz si ustedes han estado juntos 6 años, pero ese tiempo no se compara con los pocos meses o el tiempo que ha estado con Wu-Chen. Realmente, sus sentimientos son muy intensos. ¿Por qué me dices esto? 6 años versus 2 meses. 6 años contra 2 meses. ¿Cuál importa más? Estoy cambiando todo por ella y puedo hacerlo todo por ella. Bien. ¿Y si se va del país? Aunque se vaya, no creo que te acepte. Y si lo hace, no va a estar en la misma ciudad contigo. Tendrán una relación nuevamente a distancia. No es así. Puedo... Por ella puedo ir a California. Puedo dejar Australia. No será como antes. Podré hacer todo por su amor. De verdad. Tú la conoces bien. Cuando ella toma una decisión, no cambia de idea. Lo siento por ti. ¿Wu-Chen? Te hice una sopa de costilla. ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¿Wu-Chen? ¿Wu-Chen? ¿A dónde se fue? ¿Me busca, señor Wu? Ah, sí, doctor, quiero consultarle algo. Si donara parte de mi hígado a Lily Chun, ¿cuáles serían los procedimientos? ¿Lily Chun? ¿Tú eres...? Solo quiero saber si puedo ser donante. ¿Tú...? Ah, es que me acaban de operar de la columna. Como estamos en el mismo hospital, vine a preguntarle eso. A mí me darán de alta. Técnicamente, no hay problema. Pero primero tienes que recuperarte y volver a tu estado normal. Para donar parte del hígado, tienes que hacerte un examen de rigor.
Te dejo este formulario para que lo leas. Es cierto que la situación de Lily Chun es grave, pero primero te sugiero que te recuperes bien y después pensar en donar parte del órgano. Bien. Deme entonces una orden médica para hacer los exámenes. Quiero hacer un examen de sangre primero. Debemos ser compatibles. Y después pensaremos en el siguiente paso. Doctor, si todo resulta bien, ¿yo podría ser un donante anónimo? ¿Qué relación tienes con Lily Chun? Él en realidad es mi padre, pero debido a varios motivos, es mejor que ni le cuente. Doctor, por favor, dígame, ¿la situación de Lily Chun es muy grave?为所欲为是轻狂，防不胜防是悲。